el Parque Doña Falla es un sitio para visitar, para aprender, para adquirir plantas y conocimientos también, como los que se pueden adquirir en este sitio que diríamos es un vivero hidropónico a cargo de la maestra María del Refugio Arias. Maestra, bienvenida a Veracruz Agropecuario. Muchas gracias, gracias a ustedes por su invitación y por estar aquí. La que nos da la bienvenida es usted, ¿verdad? Nosotros somos los visitantes. Pues tenemos mucho gusto de visitarla porque estamos viendo aquí que hay una serie de vegetales cultivándose de una manera especial. Sí, aquí no utilizamos tierra, es un vivero hidropónico. Lo que utilizamos es agua con nutrientes para alimentar a nuestras plantas. Aquí tenemos principalmente lechugas, acelga, hortaliza de hoja. Es lo que principalmente tenemos, que son las lechugas, acelgas. Ahí tenemos plantas medicinales, plantas aromáticas. Y vemos que hasta epazote que está teniendo dificultades para prosperar en otras partes, aquí está prosperando. Aquí está prosperando muy bien, realmente se está dando muy bien por hidroponía. No hemos tenido ningún problema. ¿Qué es lo que le agregan para que pueda estar verde como lo podemos ver? Únicamente en este caso está con tepecil y únicamente le agregamos los nutrientes, la solución nutritiva. Aquí hay como una muestra de diferentes maneras de hacer hidroponía, unos con tubos. ¿Cuáles son los que tenemos aquí? Tenemos con tubos, que es se llama NFT, se conoce como NFT, que son siglas en inglés, que es realmente una técnica de película nutricional, porque la solución nutritiva está en una pequeña película en el tubo, que es de donde se están nutriendo nuestras plantas. Tenemos también en raíz, se le llama en sustrato, porque únicamente va en tepecil, ahí va en seco. El tepecil tiene la característica de que es poroso y ahí está reteniendo el líquido que nutre a las plantas. Y ahí hay unos depósitos, ¿qué es lo que tienen? En un depósito tenemos la solución nutritiva y en otro depósito tenemos el agua, realmente, porque también en un día a la semana le ponemos únicamente agua, 6 días de solución nutritiva y 1 día agua. ¿Qué es lo que se ahorra con este método? El agua, sobre todo. El agua, con esa técnica usamos el 30% de lo que se utiliza en un cultivo tradicional, es un 70% de ahorro. ¿Hay alguna página en la que la podamos localizar o dónde podemos encontrarla? En Facebook se llama Alimentar, Alimentar o Hidroponía en Jalapa. ¿Y aquí en el Parque Doña Falla? Aquí en el Parque Doña Falla estamos permanentemente de lunes a domingo. ¿Cómo se va a llamar el vivero? Vivero Marián, Hidropónico Marián. Pues vengan al vivero Hidropónico Marián y conozcan la técnica, lleven algunas muestras y verán que se ahorra mucho. Continuamos en Veracruz Agropecuario.